besito. Yo pues estaba ahí tranquila afuera, cuando me doy la vuelta me ha hecho ilusión entrar. No sé si alguna vez os he dicho pasase algo, pero esto me frustra. Solucionado, nadie se va a dar cuenta. Tengo la oportunidad de conocer gente. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Aquí ya estamos desayunando. Y yo igual me acabo de ver mi agua con limón mientras lavaba la cara, me peinaba un poco. ¡Qué careto! ¡Qué pedazo de grano ha salido aquí! Se nota que alguien acaba de acabar con la regla, ¿verdad? Y nada, ahora me estoy preparando el matcha. Me he hecho tostadas ya que había pan. Espero que no se me hayan quemado. Por aquí sí se me han quemado. En la sartén porque me he ido al baño. Y me la voy a hacer de aguacate. Porque me iba a hacer la avena y me he acordado del pan de anoche que compró Pau para cenar. Y ha sido en plan de... Tío, mira, llevo una semana de no parar. A las 8 menos algo de la mañana, a las 10 tiene que estar subido el vídeo, que es mi 10 de la mañana, vuestras 7 de la tarde. O sea, es una locura de diferencia horaria. Y nada, me tengo que vestir y no sé qué, que queda 11, 11 y media con Chris. Así que, al lío. No sabéis el cabreo que tengo, o sea, he llorado y todo. Cuando me pasan este tipo de cosas, ya me pasó una vez viviendo en Chicago que se me borró un vídeo entero como 2 horas antes de subirlo. Y lo hice y porque ya me lo sabía de memoria tanto verlo. Espera, que me está llamando Pau. Dime. Pues eso, que se me ha borrado todo, todo no. Ya digamos que yo antes de poner la música y todo eso, como que monto el vídeo, ¿no? Pues ayer yo lo dejé todo montado con la música, con todos los efectos y todo. Cuando me levanto esta mañana, que encima me levanto más tarde porque anoche me fui a dormir tranquila de que podía levantarme más tarde porque había avanzado muchísimo, que me faltaba nada, exportarlo y subirlo. Pues me levanto y no hay ni rastro de la música ni rastro de los efectos. Yo apagando el ordenador, abriendo y cerrando el programa en plan de no doy crédito. O sea, queda 1 hora y media para que se suba el vídeo. Bueno, pues el vídeo debería llevar subido ya 1 hora y 10. Y yo sigo aquí pelando la pava. En plan, bueno, pelando la pava, ¿no? Arreglando el problema, que me va a dar tiempo a subirlo. Y que hoy hay vídeo como que yo me llamo Raquel. Pero que me da rabia como haber fallado a mi hora o... la posibilidad de no subir vlog más o lo que sea, como faltar a mi responsabilidad cuando yo he estado trabajando y cuando todas esas horas, tío, que ayer estaba muy cansada, haber estado editando, es que me cabreo tanto que me dan ganas de llorar. En plan, eso, estar cansada y decir no por mi esto que yo edito hoy y esta noche me voy a dormir a la hora que sea y que se borre. Bueno, y si estáis pensando en plan las copias de seguridad, todo esto, o sea, no os quepa duda que lo he hecho todo. De hecho, hasta Pau desde el trabajo ha intentado ayudarme y nada, imposible. Y nada, aquí estoy. Así que el mercado navideño pues iré más tarde, porque lo primero es lo primero y es esto. Así que cuando sepa algo os digo. Pues por fin parece que lo tengo, ya lo estoy subiendo a YouTube. Ahora estoy esto con la cosita esta que yo siempre mando por Instagram. Y nada, gracias a las que me estén mandando mensajes en plan que no me tengo que enfadar, que me enfadé con el programa pero que no conmigo misma. Pero me da mucho coraje y es eso, esta semana igual soy muy pesada, pero yo no estaba acostumbrada a grabar y hacer tanto vlog más. Como que me está costando coger la rutina de todos los días. Y justo el único día que me puedo acostar pronto... bueno, pronto, que me acosté a las 2 y pico. Que me voy tranquila, en plan de mañana no me tengo que levantar ni a las 6, ni a las 6 y media, ni a las 7. O sea, no me tengo que madrugar tanto, que porque lo tengo todo más o menos controlado. Tío, de repente levantarme tranquila, hacerme mi desayuno, sentarme delante del ordenador y ver esto, me frustra. Pero bueno, ya está, más he perdido la guerra. Por suerte ya lo tengo todo y aunque... bueno, también estáis de puente, ya no sé ni siquiera quién va a ver este vlog. Pero bueno, que espero que os guste. Voy a hacer esto que llevo sin hacer. Mirad, este es mi árbol. Porque hoy es uno... Me he traído el maquillaje aquí. Voy a pintarme y una vez me pinte y me vista ya recojo todo porque se me ha cruzado el día, tío. Con lo bien que me había levantado yo, se me ha cruzado el día. No me voy a poner ni base ni historia. Tenía el vídeo ahí abierto. He estado antes leyendo comentarios, me habéis dejado algunas ya, comentarios súper monas, en plan de que gracias por el esfuerzo. Y gracias nada, yo dije que iba a hacer vlog más y a ver si pasase algo, pues igual no hago. Pero me da coraje porque yo tenía mi vlog hecho, ¿sabes? Entonces me daba coraje que no hubiese vlog más por algo que no era por mí, que era el ordenador.
A ver si me pongo aquí la cara como si hubiese estado de vacaciones en Hawái. Tengo el pelo súper sucio, pero es que mira, me lo lavaré esta noche, tío. Tú ves normal esto, no puedes hacer nada. Odio lavarme el pelo tanto en invierno. En verano me da menos pereza porque sí, porque te lo dejas al aire, como que te preocupas menos. Pero por ejemplo, ahora que quiero salir a comprar, porque el otro día os dije que iba con Pau a Italia a comprar jabón de este como de abuela. Y compramos de todo menos el jabón. Salimos con la compra, Gigi no. Y cuando estábamos ya en la calle hicimos el jabón y entramos y no estaba, en plan en pastilla, estaba líquido, pero yo no quiero pastilla. Así que... que nada, que tendré que ir, que voy a ir ahora a otro súper. Y así también salgo y paseo, que hace súper buen día y me apetece estar un poco en la calle, que llevo aquí muchos días encerrado. Ya está, cariño, es que esto es para los ojos, esto no es para ti. Ah, te voy a ponerla ya a su botilla. ¡Ah! ¡Gigi, no! ¡No! ¡No! Uno, dos y tres, arriba. ¡Arriba! Gigi me va a estropear el jersey. Ya, me voy a poner el trimmer allí porque aquí es que no me va a dejar. Venga, me levanto. Que ya, si tú estás sentada ya tiene que estar encima. Pues vale, ya estoy lista, mirad lo del pelo. Solucionado, nadie se va a dar cuenta. Y me he puesto vaqueros, zapatillas. Estas zapatillas no me las quitaba el año pasado, ¿acordáis? Y este jersey que tiene tropecientos siglos. Y ahora voy a ponerle las gotitas a esta niña, que verás que está loca, no me va a dejar. Pero es que nos vamos y las tengo que poner. Venga, Gigi. A ver este ojito. A ver. Sí, qué buena mi niña, muy bien. Venga, muy bien. Muy bien. Al suelo. Gigi, ven aquí. Ven aquí, vámonos. Ven. Llevamos de camino al Trader Joe's. No sé si alguna vez os he dicho que en todas las... no son farolas, son como los postes de la luz donde está todo el cableado. Que por cierto, en Seattle hay un montón de cableado también. Nos llamó la atención en San Francisco, que va como todos los cables por encima. En Chicago yo no sé si había tantos o no. La verdad que nunca me fijé, pero aquí es un canteo. Bueno, pues los postes, ¿no ves? Están todos llenos de carteles unos sobre otros. Mira, esto me ha venido a donde hay obra y ahora se me ha puesto el semáforo en rojo. Pero mirad, hay muchísimos. Es que están engordados nada más que de un cartel sobre otro. Mira, por ahí está finito y por aquí mira cómo engorda. Y son carteles unos sobre otros. Mira. Mira, un camión y una máquina. Por eso se oye así. Pues ya estoy saliendo del Trader Joe's y no he comprado el jabón. Mirad, ahí lo dejo. Porque no estaba. No estaba, ¿te lo puedes creer? No sé, yo siempre lo he comprado en Trader Joe's en Chicago. Me ha hecho ilusión entrar porque estaba todo decorado de Navidad y no sé, a mí el Trader Joe's me recuerda mucho a Chicago. Igual no era el que íbamos siempre, 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 pero sí que íbamos bastante con las bicis y eso. Todas las semanas íbamos por lo menos una vez. Me recuerda mucho a Chicago, me recuerda mucho a Kike. Kike, si estás viendo esto, me acuerdo de ti. Pero me ha dado coraje andarme 20 minutos y ahora 20 minutos de vuelta y que no estuviese... el jabón, ya está. En realidad no es que me urja, es para... como que quita manchas de la ropa bien. Y es el que me gusta, me funciona y no quería probar otro. Buscaré a ver si lo hay en otro súper, que no sé ni el Target ni el Trader Joe's. Y si no, pues tendré que coger otro. Si alguna vez vi en Estados Unidos y sabéis algo que quite las manchas bien, avisadme, ¿vale? O sea, dejadmelo en los comentarios, avisadme. Te he quedado con Chris a las 3 y media, son ahora mismo como las 2 y algo. Os preguntaréis si voy a comer o no voy a comer. La verdad es que no voy a comer porque es que en el momento en el que estaba subiendo el vídeo me he agobiado mucho, me ha dado como ansiedad, en plan necesito comer. Y me he liado con la bolsa de palomitas que compró anoche y he hecho ricia. Claro, no me la he acabado claramente el saco ese, pero me he hartado de palomitas y ahora ya no tengo hambre. Pues tampoco voy a forzar la máquina. Y hasta hace tan buen día. Ah, por cierto, no os he contado, estaba pensando justo que me tengo que poner vaselina. Y el otro día me compré una porque la mía pues o se ha perdido en la mudanza o estaba ya acabada porque era de la Navidad del año pasado. Me la trajo Pau a España. ¿No acordáis que yo me fui antes y luego vino él? Pues espérate, la estaba abriendo. Y es esta de la marca EOS, EOS como se llame. Y me la trajo Pau a España, me acuerdo que me trajo una a mí y otra a mi madre. Estaba ya machaca. Total, el caso que me compré una. Yo no sé si aquí se puede cruzar, pero yo estoy cruzando. Y el otro día, muchas veces me salgo cuando hace buen tiempo, salgo al balcón a lo mejor y me termino el té ahí, o estoy ahí un ratillo, en plan miro el lago, en plan estoy ahí un ratillo. No es que me eclipse los laureles en el balcón, pero que me gusta, en plan cuando abro para ventilar, pues ya me quedo ahí un ratillo. Yo pues estaba ahí tranquila afuera, cuando me doy la vuelta para controlarla, estaba montada en el sofá,
con mi bolita esta, como Pau le compró el otro día pelota y tiene ahora, bueno, pues eso, iba a decir la enfermedad, no es una enfermedad, pero tío, es que está loca mordiéndolo todo. Sobre todo le encantan los calcetines, todo, todo, o sea, es que no te puedes dejar nada en el suelo. Cogió la pelota y estaba jugando con ella, en plan, la soltaba, eso daba vuelta, iba detrás, la cogía, es todo esto en el mismo sofá. Y tuve que entrar y decirle que su pelota sí, mi vaselina no. Y ya está, macho, gracias. Y tiene claramente su mordisquito clavado. Y que hace súper buen tiempo, se está en la gloria. Típico que en las manos tengo un poco de frío así sujetando la cámara, la otra no, porque la llevo pegada, o sea, la llevo entre la mantita y la llevo cogida. Pero llevo solo el jersey este que es finito y el abrigo. Y voy en la gloria. De hecho, en la cabeza tengo como incluso un poco de calor. Lo que pasa es que ya sabéis mi secreto, que no me puedo quitar el gorro. Así que nada, con gorro y con la niña, continúo mi paseo. Acabo de llegar a casa, no iba a venir, pero es que venía hablando por teléfono con Pau y me ha dicho que mejor que deje a la perra aquí porque yo estaré como... O sea, Pau entra a casa como en dos horas y media y así la perra se va acostumbrando también a pasar tiempo sola porque es que está todo el día conmigo, que yo me la quiero llevar y a mí ya he visto que estaba montando eso en la puerta y ya estaba llorando en plan, es una broma que te vas, y pegada a mis piernas. Que me da muchísima pena, pero que entiendo que también tiene que pasar tiempo sola para acostumbrarse para cuando realmente tengamos que irnos solos. Así que nada, le voy a poner todos los muñequitos allí. Ven, Gigi, cariño, ven. Y verás ahora, me cuesta mucho el despegarme de ella, mucho, y más si llora. Voy a cogerle aquí su camita esta, que no es su cama cama, es la alfombra esta que os conté. Pero todavía es que me da miedo dejarle la cama. Y los pipí y las cacas que se lo haga donde quiera, porque no le voy a poner pañal, porque lo que hace es jugar con él, en plan le pega tirones y no sé qué. Menudo granaco tengo aquí, es justo en medio, por lo menos me sale así y simétrico. Mira, ya está pegando saltito, mi amor. Te va a quedar solita un ratito, ¿vale? ¿Sí? Lo siento mucho, cariño, lo siento mucho. Pero tienes que aprender un ratito, ya mismo viene Pau. Te tienes que quedar solita, ¿vale? Un ratito. A ver, ahora ya viene Pau. Adiós, cariño. Adiós, mi amor. Adiós. Adiós, cariño. Pórtate bien. Mira, ya está llorando, le acabo de cerrar. Voy a poner la tele, eso sí, ¿dónde está el mando? Lo que me dijiste de que le pusiese la tele para que se sintiese más acompañada. Hace ya como 10 minutos que salí de casa y qué pena, tío. O sea, lo llevo dentro en plan de... Pobrecita, tío, ¿cómo tiene que estar? No sé. Y bueno, la encontramos el otro día así, me la imagino desesperada. No me gusta oírla llorar. Lo que se me ha olvidado es dejarle una prenda que huela a mí. Para la próxima no me olvido. Me he acordado de lo de la tele. La luz encendida sí que se la dejamos ya de antes. Pero el otro consejo ese que me dijiste, que le dejase una prenda que huela a mí o a Pau, se me ha olvidado. Y ya está, tío. Me cuesta, me duele en el alma, tío. La quiero tanto. Es increíble. Y al principio me sentía un poco ridícula diciendo estas cosas, porque sé que hay gente que puede pensar, es un perro. Pero sois muchísimas las que tenéis perritos también en casa y decís eso, en plan, muchas veces ponía ahí. Yo el primer mes me iba y lloraba, voy como conmovía por dentro. Y que sí, que hay más gente en plan que se sienta así por su perrito. Ay, qué lástima, pobrecito, encima tan chico. No sé, tío, la dependencia. Pero eso, cuando la dejo, me hace pensar también tío, me echará tantísimo de menos, pobrecita, que todo el rato está conmigo, si no en los pies, si me siento está encima, en fin. Que vamos a ver el market este, porque no pone Christmas Market, como el que fuimos el año pasado en Chicago, que os voy a intentar acordarme, dejaros el link por aquí, que fuimos a un mercado navideño alemán que hacen siempre en Chicago. Y este no pone que sea de Navidad, pero pone Winter. Pues nada, pues a ver lo que hay. Nunca he ido por esa zona, solo cuando fuimos al viaje, cuando vinimos aquí de viaje. Se llama South Lake Union. Ah, pues eso, pues a ver qué tal, ¿eh? Mirad, aquello de allí es Fremont. Y no sé si veis aquí una montañita. Esa montañita es el parque. Cuando vinimos a Seattle al viaje ese que hicimos, que era viaje trampa, que Pau vino a la entrevista, fuimos a un parque que era como una antigua fábrica, ¿no? Algo así, como estaba ambientado en una antigua fábrica muy chulo. Pues es ese de ahí. Y yo nunca he estado por este barrio, eso lo he dicho antes aquí, no te lo he dicho a ti. He estado cuando lo del viaje, pero no he estado ya viviendo aquí. Y es muy bonito, estaba muy tranquilo, pero es muy bonito. Todo este lago Union. Y allí tenemos el Space Needle, que estábamos diciendo que esta semana ha tenido un árbol de Navidad arriba del todo. Y ahora ya tiene tiene la antena, no tiene el árbol, lo han quitado antes de tiempo. Ahí tenía, ahí arriba del todo, tenía el árbol y ya no tiene nada.
estoy aquí con Chris y hemos estado eso, dando un paseo, hace un frío, y eso que llevaba los guantes, tengo las manos congeladas. Hemos venido a una cafetería a tomarnos un café y yo, como eso no había comido, me he pedido también como, no sé, como un pan finito y tiene dentro pimiento y berenjena. Y me voy a comer eso porque está muy de caer del dulce y luego pensando, ya que no has comido, comete algo que te aporte más. Y míralo, se llama piadina. Y nada, estamos aquí que vamos a tomarnos esto aquí calentita y después, pues no sé, hemos estado dando un paseo, eso, el mar que va a ser un poco timo porque era enano. No lo he grabado, estoy cayendo en que no lo he grabado en plan como el lugar. He grabado las cositas que vendían que eran muy monas, pero no he grabado el lugar para que viese el tamaño, pero era bastante pequeñito, nos esperábamos una cosa más grande. Pero bueno, nada, hemos bajado andando para el lago y ahora ya hemos decidido eso, tomarnos algo calentito, entrar en calor y estar aquí cascando un ratillo. Cuando digo, han pasado un montón de horas desde la última vez que cogí la cámara, pues ahora sí que es de verdad, vamos, me he bebido hasta una cerveza en mi tiempo de ir al gimnasio. Estaba con Chris y que había quedado para cenar con dos chicas, son dos españolas que van a la academia de inglés con Chris, ¿no? Y habían quedado para cenar, me ha dicho vente, no sé qué, total que venían por aquí por mi barrio, o sea, ya ahí al final de esta calle está mi casa, al final de esta calle quiero decir que ya estoy viendo el portal. Y hemos estado un poco más para arriba, por ahí, y me ha dicho vente, no sé qué, las conoces, viniendo para mi casa hemos recogido a una y total que hemos estado hablando y tal, iban a tomarse algo antes y yo he dicho, bueno, yo ya me voy para casa, no sé qué, y entonces ha dicho, no, mujer, ven, te toma algo, y en realidad yo he pensado, tío, qué tonta irme a casa cuando tengo la oportunidad de conocer gente. Encima esta chica me estaba cayendo súper bien y al final pues me he animado, me he ido a tomar una cerveza con ellas, tengo una nariz súper roja del frío. Tampoco hace tanto frío como para que yo lleve la nariz así. Madre del señor. Ya estaba más tranquila porque Pau ya estaba con Gigi, que por cierto ha vuelto a hacer de las suyas. Esta vez no sé la clase de saltos que habrá tenido que dar para tirar. ¿Me paso a mi casa? Ah, no. Sí, me la paso. La clase de saltos que ha tenido que dar la chiquilla para tirar todas las toallas que estaban colgadas en alto. O sea, no las tengo colgadas a su altura. Pues las ha tirado todas, las he estado mordiendo, se ha meado en una. Un desastre. Supongo que Pau habrá puesto la lavadora. Eso, ya estaba más tranquila porque estaba con él y he pensado, tío, tengo la oportunidad de conocer gente. Encima española, nos hemos estado tomando una cerveza y hablando y ya, ya ahora ya se han ido a cenar, pero yo tengo que editar para mañana y me he venido a casa que son las 8, ya me tengo que duchar, ya no iré al gimnasio tampoco hoy y me tengo que duchar y tengo que editar todo el vlog, así que nada, ya estoy aquí. ¡Mi niña! ¿Dónde está mi niña? ¡Ay, mi corazón! ¡Ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Sí, sí, besito, 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 besito. Te estás volviendo loca, loca. Ya, ya está, ya está, ya está. Ay, sí, 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 cariño, sí, mi amor. Hola, Pau. Buenas. Ni mi corazón. Bien, ¿y tú? Muy simpática la niña, me lo pasa muy bien. Sí. Sí, ay, mi niña, no sabes cómo la he echado de menos, Pau. No puedo vivir sin ella, tío. Y ella sin nosotros, ¿eh? Tío, ¿cómo estaba? Mal, ¿no? Cuando has llegado. Mal, llorando, pero un montón. ¿Sí? Cuando me ha visto a mí, la emoción, en plan de que no podía parar, en plan, he estado como 3 minutos sin parar, en plan, dando saltos y saltos y saltos y saltos. Me emociono, Pau, no puedo, tío. No puedo, mírala, sigue, tío, oliéndome y saltando y mordiéndome. No puedo, la quiero demasiado. En fin, que voy a quitarme todo esto. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo falafel, ¿no? Sorpresa. Mira, falafel de beats, de cómo son los beats en inglés. En español. ¿Remolacha? Mira, falafel de remolacha. Ahí están todos los ingredientes. Que me gustaron a mí mucho en un restaurante y puedo probar a hacer la receta. Pues eso, que nada, que voy a quitarme todo esto y a ponerme a editar, a ver si adelanto cosas, que también me tengo que duchar. Qué desastre. Y otro día más que no voy al gimnasio, Pau. Oh, my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve. ¿No sabéis qué pintón la cena? Súper rico, mirad qué color más bonito tiene, parecen galletas. Mirad qué color más bonito, que parecen galletas, me encanta. ¿Qué ingredientes lleva, Pau? Lleva garbanzos, lleva remolacha, lleva perejil, lleva comino, lleva sal, lleva pimienta, sal lleva de memoria. Harina Beats. Integral, ya lo he dicho, remolacha. Y
ya está, o sea, le faltaba el tahini, pero el tahini como que no teníamos, pues no lo he echado. Está muy bueno, a mí me gusta mucho. Y ahora lo vamos a comer, como yo lo comí en el restaurante este, que esto lo comí yo en un restaurante aquí en Seattle. Y Pau ha simulado todo en plan igual, mira. Lo mezclas con la ensalada y la ensalada lleva nueces, tomate, rúcula y espinaca. Y le pones esto cortado en trocitos y está súper rico. Los más están siendo de cerrar los vlogs en el sofá y todo a las tantas de la mañana. Y ahora mismo como laguna, estoy todavía sin duchar, sin desmaquillar, sin nada. No he terminado el vlog, pero es que me estoy durmiendo delante del ordenador. Creo que me va a salir aquí en Orzuelo, me pica mucho y me... Sí, sí, no, o no. El caso es que voy a ver si me preparo y me pongo el pijama y me duermo, que mañana va a ser un día intenso, que vienen Rebe y José a cenar y Luis. Y por la mañana tengo bastantes cosas que hacer, tengo que editar el vlog del sábado también. Y luego tengo que ir a la compra y preparar lo que sea que vayamos a picotear aquí mientras vienen a casa. Así que nada, que me hace mucha ilusión, estoy muy contenta de tener... de tenerles de visita. Me recuerda cuando fuimos a su casa en Los Ángeles. No os perdáis el siguiente vlog, a todos aquellos que queréis vernos juntos. Que espero que os haya gustado este vlog, aunque haya sido un poco raro porque empecé el día con muy mal pie, aunque luego se mejoró, que conocí chicas nuevas. El mercado de Navidad fue un poco raro también, pero bueno, he hecho una muy buena tarde con Chris. Y ya está, que espero que os haya gustado, que si es así, que le deis al like, que os suscribáis en el botoncito rojo. Que os deseo una muy feliz Navidad y que, como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós.